Noticia de última hora. Los detalles de este nuevo accidente de tránsito con Nahum Monge. Adelante, Nahum. Muchísimas gracias, Claudia, televidentes de Noticieros hoy mismo, y es que un trágico accidente se ha reportado específicamente en la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Caracas, cerca del municipio de San Francisco, en este departamento de Atlántida, donde una unidad tipo microbús ha impactado contra una rastra. Lastimosamente, la rastra se ha prendido en fuego producto del fuerte impacto que se ha reportado. De manera preliminar, las autoridades del cuerpo de bomberos de la zona han reportado al menos dos personas que salieron con heridas y que están siendo trasladadas a un centro asistencial cercano a la localidad. Ya los equipos de esa zona se están desplazando para poder también indagar y buscar mayores detalles en cuanto a este fuerte impacto que se ha generado en la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Caracas en el municipio de El Porvenir, Atlántida. Específicamente a esta hora no hay paso debido a que uno de los vehículos quedó a un costado y iba cargado con mercadería, y la mayoría quedó pues sobre la carretera CA13 en esa zona. Ya los miembros de la Dirección Policial de Investigación, así como también los miembros de la Dirección de Tránsito, están llevando a cabo las diferentes acciones para poder determinar cuál sería la causa de este fuerte accidente que ustedes lo observan en su pantalla y que pues ha dejado de manera preliminar lo que se ha indicado por parte de pobladores en la zona. Serían 12 personas con fuertes heridas, y de confirmar, porque se habla de que el impacto ha sido fuerte y podría existir personas hasta fallecidas. Estaremos atentos de cuál es el desenlace y cuál es la información que brindan las autoridades del cuerpo de bomberos para poder tener mayores detalles sobre este fuerte accidente, trágico accidente que se ha reportado hace unos instantes en esta zona del litoral Caribe hondureño, entre una rastra que, debido al fuerte impacto, se prendió en fuego y pues se está quemando casi en su totalidad. Asimismo, el microbús que iba cargado con mercadería dejó casi todas sus pertenencias tiradas sobre la carretera, por lo cual no hay paso vehicular. Le repetimos a los televidentes, no hay paso vehicular, pero en el transcurso de los minutos las autoridades estarán trabajando para poder habilitar el mismo. Tendremos mayores detalles en el transcurso del noticiero hoy mismo a esta hora de la tarde. De momento regresamos con ustedes a Tegucigalpa. Disculpa, Evangelio.